Bienvenidos a un nuevo video. Acá tenemos una nueva máquina para el canal. En este caso, un P35X, que lo mandó el amigo Richard Airgans. Para el que lo quiera comprar, ahí dejo la publicidad de Richard. Y si llaman de parte de Córdoba Casari, van a tener un descuento. ¿Qué comentar de este rifle? ¿Alguna comparación rápida? Porque ya hay muchos videos de comparación. Una comparación rápida con el P35 anterior. Tenemos una rosca UNF para supresor. Este supresor se lo puse yo. El chaquetado termina ahí. Una rosca UNF para supresor. Ya tiene un supresor incorporado acá adentro. Con los dos supresores, directamente no hace ni ruido. Lo podemos inflar a 250 bar. La culata de madera, de muy, muy buena terminación. Y la verdad, con una calidad impresionante de madera. Sí, de lever. Muy blandito. Tiene un plenum incorporado, que el anterior no lo tenía. Este tiene un poco más de potencia que el anterior. Para que se den cuenta, estoy tirando CC Slack de 25 grain. Está seteado en 125 bar y está tirando 850, los de 25 grain. Así lo seteamos ahora. ¿Qué más? Bueno, el cargador sigue siendo de la misma cantidad que antes. Tenemos ahí el regulador de martillo. El riel Picatinny tiene una inclinación de 20 mo ahora, que en el anterior no lo tiene. La palanca de carga se puede poner de este lado, del lado izquierdo. Tiene el mismo enganche para ponerlo. ¿Qué más? Bueno, creo que no me olvido nada. La cachetera es muy cómoda, la madera es espectacular. La palanca de carga es muy blandita. Y bueno, y acá tengo montado una Vector Orion 6x24x50 con tubo de 30 en primer plano focal. Tubo de 30, el grosor de acá. 6 el aumento mínimo, 24 el aumento máximo y 50 el lente delantero. Una mira que me sorprendió porque no es cara y las torretas tácticas funcionan a la perfección. Tiene cero stock, tiene retícula iluminada, pero la claridad de la mira me sorprendió. La verdad, muy buena. Así que para que la quiera comprar, esto lo comercializa Wolfit. Ahí dejo también para que, si quieren, llama. Y si llaman de parte de Córdoba Cacería, van a tener un 10% de descuento en esta mira, que es bastante. Y es una muy, muy buena mira. Las torretas trabajan a la perfección. La claridad que tiene, me encantó. Y cero stock. Y lo que más me gustó fue el precio. Tiene un muy buen precio la mira. Y bueno, creo que no me queda más nada por decir. Hay que probarlo. Vamos a probarlo en cacería. Vamos a hacer una cacería a corta distancia, porque acá donde estamos ahora es muy mucho monte. Viene a mostrar cómo es. Tenemos hasta 50, 40, más de eso no podemos tirar. Más de 50 metros, 60, como mucho. Vamos a hacer una cacería al acecho acá. Nos vamos a ir caminando por el lado del campo abierto y allá vamos a probar unos tiros más lejos. A ver qué pasa. Allá están otros amigos que están tirando el blanco. Y bueno, vamos a interrumpirlo. A ver si podemos hacer unos tiros largos de distancia desde allá. A ver si nos dejan. ¿Ah? Sí, allá ya podemos tirar hasta 200 metros si queremos. Pero acá es todo bosque. Así que no. Vamos a arrancar con tiros a corta distancia y de ahí vamos yendo para arriba. Vámonos más. Empecemos nomás. Seguimos, Fede. ¿50 metros?
como plomo. Sesenta. Mira la cantidad de pato que hay ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco patos ahí. Pero el pato no está en temporada. 70. Tengo un poco de viento de derecha e izquierda, así que lo voy con peso mínimo. Ahí está. Abajo. Por el viento. Ahora hay. Bien. Abajo. Sí. Ochenta. ¿Dónde estaba? Ahí ya está. Abajo. Seca. ¿Seguimos, Fede?
Abajo. Ah, ese se llama monjita, ese que está ahí. Una monjita, están prohibidas cazar. ¿Hay otra? No. ¿Te ojo ya? ¿115? Ya está. Como plomo. Seca. ¿Querés que vamos yendo para el lado donde están los chicos a ver si podemos hacer un tiro más largo? Vamos nomás. Hasta que llegamos. Hola, mi hermano. ¿Todo bien, Rolo? Todo bien. ¿Vas a tirar? ¿Qué estás haciendo? Allá al fondo, bueno. Estoy tirando al fondo. 170. ¿A 170? 170. ¿Me hace un lugarcito acá? Sí, ahí como no. ¿Va a poder 170 con eso? Qué amable que estás, Rolo, conmigo. Nunca me contestas así. ¿Ah? Dale, dale, súmate, te quiero ver. Bueno, sí, vamos a ver si puedo embocar un tiro 170. Y después te puedo usar lo que me anete también. También, te puedo usar de banco de tiro. A ver, sí, porque acá se va a parar algunos euros. En los árboles, desde el fondo, Mauro. Ponen en los árboles del fondo. Sí. Uso lo que me anete. Bueno, hagamos unos tiros acá antes que se termine el día. Vamos, papurri. 90. Es mucho viento. Ahora me compensa 1.5 mm. Abajo. Como plomo. Cien. Ahí está. Vamos a dar 2.000 de arriba. Abajo. Setenta abajo. Terminó la cacería, el rifle se comportó espectacular. Ahí le dejo la publicidad para que lo quiera adquirir. Recontra probado. Muy bien anda el rifle, con 25 grain, a pesar que había mucho viento, porque nos tocó un día bastante ventoso, digamos, sin ningún problema. Así que, para que lo quiera comprar, ahí está la publicidad de Richard.
Y la mira espectacular, ustedes lo ven en la Skocam cómo se ve. Una claridad espectacular la mira. Las torretas andan muy bien. La verdad que excelente mira. Ahí le dejo la publicidad de Wolfie para el que quiera adquirir mira. No se olviden que llamando de parte de Córdoba Casaría tienen un 10% de descuento. Y con Richard también le va a hacer una atención si llaman de parte de Córdoba Casaría. Así que bueno, hasta acá llegamos. Nos estamos viendo en un próximo video. Saludos a todos.